Buenas noches de nuevo, mis queridos oyentes y oyentas de LV Radio. ¿Qué tal en esta fría noche de diciembre, a punto de empezar el acueducto de diciembre? Que nunca nadie entendemos por qué hay 2 días de fiesta, sí, pero que a todos nos vienen muy bien. Aunque cada año tenemos el mismo debate de habría que cambiarlo, habría que poner otro día, habría que tal. Luis, ¿a ti te mola el acueducto? A mí todo lo que me suponga no hacer nada más que leer, Parece cojonudo. me encanta. Exactamente, esa es la Viva actitud. ¿Cómo la estás? vagancia productiva. Exactamente. ¿Cómo estás desde León? Fresquito. Estamos comentando que aquí no hace ni frío ni calor, 0 grados. Ah, muy bien, muy equilibrado, muy equilibrado. Un plan especial para estos días, porque claro, en ese clima para salir hay que pensárselo. Pues mira, es que tenemos la ventaja de que aquí estoy en León y en León el frío ahuyenta a los exhibicionistas. Exacto. Con lo cual estamos solamente los de masculinidad Pues, mira, Violeta. estupendo. ¡Felicidad, Ruiz! ¡Felicidad, Feli! ¡Qué bonito nombre tienes! Como dice la Hola. tabla mecánica. ¿Cómo estás? Hace muchos días que no te veíamos por aquí, desde que hablamos de los muertos del día de Halloween. Sí, es verdad, es verdad. Aquí estoy pegada a la estufa. No, igual que yo, tengo aquí el calefactor este que no da abasto, ¿eh? Estoy aquí más congelada que... ¡Uf! A 3 graditos aquí. Aquí no lo sé, la verdad, 7. Estamos a 7. Ya sabes que el mar siempre es generoso con estas cosas. Isabel, ¿cómo estás? Hey, Isabel. no te no el Isabel, el micrófono. micro. Isabel, el micro. Oye, ¿qué pez es Isabel, el micro? Que ahora. Pero no le ven tan fuerte. ¿Ya? Ahora, ahora. Oye, Ahora. ¿qué pececitos tan monos tienes ahí detrás, no? ¿Te gustaban mis pececitos? Huesecitos muy veraniegos, ahora que lo estaba aquí congelando vivo. Sí, los voy a tener que meter en la chimenea a asar. Sí, bueno. ¿Qué Bueno, pues tal? el tema de... Bien, muy bien. El tema de hoy es, al hilo del calor, del frío, de todo esto, estamos viendo, presenciando uno de esos pedazos de encuentros de la hostia, ¿no? De las grandes crisis, de las grandes cumbres climáticas del Copón. Y lo primero que nos llama la atención es el lugar. Porque está de coña que te vayan a ver una cumbre climática justamente a Qatar, que es uno de los sitios que más produce petróleo, que se supone que todos o sea, los que están por el cambio climático son anticombustibles fósiles. Entonces, esto es maravilloso. Además, ayer leía la típica noticia que siempre sacan cuando pasan este tipo de cosas, que es cuánto se gasta en combustible, cuánto afecta trasladar al sitio a todo el mundo, todos los residuos que se generan, etcétera, etcétera, etcétera. Feli, ¿qué opinas tú de esta concreto en Qatar? Yo lo veo una tontería. Esta la de Qatar y de todos sitios. Porque precisamente se reúnen los que más están contaminando el planeta. Y luego no hacen nada. Bueno, pero Entonces. se ven, o sea, quiero decir, pero para algo se juntan, o sea, quiero decir, alguna agenda hay. Sí, Aunque se sea supone oculta. que hay una agenda, pero yo creo que la mayoría de los que asisten ahí no la cumplen. Empezando Bueno, por pues Qatar. sí, empezando por Qatar, pero que no, o sea, Qatar está de moda, porque recordad que el último mundial lo hemos visto en Qatar. ¿Por qué Qatar, Luis? ¿Qué está pasando? O sea, tú quieres hacer lecturas. O sea, aquí lo que yo creo es que hay una auténtica agenda oculta, porque mientras no se está haciendo nada más que el postureo, por ejemplo, los franceses sí han llevado a cabo una agenda pronuclear dentro de la cumbre climática. Yo, buenas noches a todos y todas. Creo que debería hablar el último porque os voy a desmontar el tenderete. Bueno, pues habla el segundo porque Anuncio, igual sabes que... yo anuncio que a la pregunta del tema de la tertulia, ¿sirven para algo las grandes cumbres climáticas? Mi respuesta es sí. Vale, pues dinos a qué. A ver, cuéntanos, ¿por qué que sí? Son muy útiles para las empresas de catering, number one. Podría Claro. ser el protocolo de Kioto, finalmente no lo firmó nadie, pero se hizo internacional la cocina japonesa. Igualmente, y desde luego, y es de lo que vengo a hablar aquí, son muy útiles para la literatura. De hecho, ahora mismo hay una emergencia de una nueva corriente subgénero de la ciencia ficción, que es la climate fiction, que es realmente fascinante, que ¿Cuál? son novelas
que a mí me parece que son la nueva literatura social. O sea, es hecha desde la imaginación. Novelas distópicas que hablan de esto, de lo que va a producir el calentamiento global, las inundaciones, la sequía, la degradación de la naturaleza, el calentamiento de los casquetes polares, etcétera, etcétera. Luego os hablaré de eso. Pero realmente está creando muchísima conciencia social, despertando mucho la imaginación y haciéndonos ver que en este planeta al final van a quedar los pequeños animalitos y las plantas siendo testigos de la gilipollez humana. Seguimos. Isabel, ¿tú tienes algún tipo de esperanza en este tipo de reuniones, aunque sea la buena fe con la que se hacen? No, ninguna. No tengo... No tengo ninguna. Lo hacen porque realmente está, o sea, es algo que no se puede negar y están fingiendo que hacen algo. Realmente no. Y además que es que, ¿sabes qué me recuerda a estas reuniones? No sé si habéis visto un brindis entre el presidente de Rusia y el de China, que brindaban, pero los dos no se atrevían a beber. Pues aquí, ninguno. No lo había visto. Los dos brindaron, pero uno desconfiaba del otro y no bebieron ninguno, ¿sabes? Y aquí pasa lo mismo. A ver quién suelta el arma primero, porque claro, ¿qué país empieza con el cambio? El primer país que empiece con el cambio, el otro puede aprovechar para crecer. O sea, tiene que haber un pacto tan solidario que no se va a realizar. Primero porque ya la sociedad que han creado ya no tiene nada que ver con las sociedades de unos años atrás. Cada cual es más individualista. Por lo tanto, eso se puede trasladar a nivel macro, a nivel países. No lo van a hacer. ¿Que por qué lo hacen en Qatar? Pues yo qué sé, a lo mejor por convencerlos de que cambien a la energía solar en el desierto. Quizás sea por eso. Porque... Sí, los del petróleo, ¿no? Como del petróleo. No, el que tiene el dinero es el que manda. Y no hay tanta solidaridad como para hacer un cambio tan grande. Nos vamos a asar todos y punto. Y luego están las tonterías de la gente que tiene tanto dinero que se pone a explorar, a irse a ver qué hay en la luna o qué hay en otro sitio, ¿sabes? Y no se ponen a investigar lo importante que es nuestro planeta. No. Pero fijaros, la explicación de por qué es en Qatar es otra, ¿eh? No sé si, bueno, en primer lugar, ha habido un cambio de ciclo económico y geopolítico. Yo tengo mi explicación. Esta es la explicación por lo que yo he leído que os aventuro. Sigue. Y siempre dispuesto a escucharos. Inicialmente, en la historia de las cumbres climáticas, como decimos, se pensó primero en el protocolo de Kioto. Se firma en Kioto porque parece que se está mundializando la inquietud por la bioclimático, pero no es cierto porque Japón es una colonia de Estados Unidos. ¿Y qué pasó en respecto al protocolo de Kioto? Que no fue firmado por Estados Unidos, ni China, ni India. Entonces, quiero decir, que fue un protocolo firmado por todos menos los que más contaminan. Vale, pero entonces era el mundo industrial el que contaminaba. Después se vio, la siguiente fue en París, porque se vio que ya no era la industria, sino que era el petróleo lo que contaminaba. Y entonces, el fuego que estamos haciendo, que se derritan los casquetes polares y que la capa de ozono se destruya, y el efecto gas invernadero viene del petróleo. Entonces, en París, Europa, que no tiene petróleo, le dice al mundo, debería ir tanto petróleo. Bueno, y ahora, en tercer lugar, es en Qatar como respuesta, porque en París se hizo la Agenda 2030. Que no la ha cumplido ni Dios, como el protocolo de Kioto. Uy, pero no veas si se han colgado los pines de la Agenda 2030, ¿eh? O sea, es una cosa, todo el mundo va a ver con el pin. Ahora se hace en Qatar, que es la respuesta que tiene Oriente a decir, nosotros somos ahora el foco mundial de la economía y la industrialización y tenemos el petróleo.
O sea, ellos son los que ahora dicen, nos van a pedir un esfuerzo a los demás, al resto del mundo, que tampoco vamos a hacer, con lo cual es otra forma más de marear la perdiz. Pero en realidad, como veis, es simplemente cambios de polos socioeconómicos. No tienen nada que ver con lo climático. Yo voy a hacer una pregunta a la mesa, pero para empezar con Feli, a ver si habéis notado lo mismo que yo. No sé si habéis seguido un poco la COP28 esta, es imposible no seguirla, pero ¿no habéis notado una ausencia? ¿Dónde? Porque las últimas conferencias siempre había una protagonista offshore, ¿no? De esto, una protagonista extra fuera que montaba un pollo cuando fue en Madrid, acordaros. ¿Dónde está Greta Thunberg en esta cumbre climática? ¿Qué han hecho con la chiquilla? ¿Qué ha pasado? ¿Ya no les interesa? ¿Ha crecido? ¿Las mariotetas y la imagen ya no le parece bien a quien la utilizaba? ¿Qué ha pasado con Greta Thunberg, Feli? Yo creo que ya no les sirve para su comedido y entonces la han apartado, le han dado un zarpazo y la han sacado fuera. Porque al principio le daba mucho bombo y ahora es que ha desaparecido. No creo que haya desaparecido porque ella ha querido, yo creo que la tapan. Yo creo que la han dado un zarpazo y ha dicho adiós, porque ya no les conviene. Pero tampoco sale ella en sus redes sociales. Quiero decir, o sea, ella no era una chaval, evidentemente era un producto, obvio, o sea, obviamente, porque todos los niños del mundo han querido salvar a las ballenas y todos los niños del mundo han querido plantar un árbol y tal, y nadie les ha hecho caso ni los ha llevado a ver reyes, presidentes y demás. O sea, clarísimamente Greta Thunberg era un productazo, pero es que ni el producto se está moviendo por sí mismo, Luis, Isabel. Pues mi teoría es que ya no es fotogénica porque seguro que ya se ha echado novia. ¿Novia? ¿O novio? ¿O novia? ¿O qué? Porque... palabras de nuevo. Sí, no, y estoy hablando en serio, porque realmente la imagen se trata de hacer ver, que insisto en lo mismo, en que las preocupaciones ideológico-políticas por lo climático tienen algo de angelical. Es la pureza ideológica y entonces la imagen de la niña que quiere salvar el mar, pero como realmente no es verdad, no hay ninguna pureza ni hay nada angelical en ese tipo de preocupaciones, sino que responden a intereses claramente económicos, o sea, son los ejes del capitalismo, es diciendo, oye, que queremos que cambiéis de eje el sistema capitalista, es esto simplemente. O sea, si mañana nosotros queremos que funcionéis con viento, no, nosotros queremos que con sol, si nosotros tuviéramos agua de mar, esa sería la energía que queremos. En realidad responden a intereses económicos obscenos y de momento el petróleo es imparable, pues entonces, ¿qué más da una? Imagínate, además, una niñita sin velo va a Qatar a decir que... Exacto. Es que esa es otra. Igual es que no la han dejado pasar porque no lleva el pañuelo. Esa también es posible, Isabel. A los moros de Qatar, una niña sin velo les va a decir qué. Es que... Bueno, yo creo que esta chica se ha retirado porque también quema. O sea, yo, si fuese la madre o alguien que la quisiese... Pero si la madre fue la que la puso en la picota, que la madre fue la que la llevó a todos lados... ¿Quién era la madre que se había presentado candidata en la voz? No sé, una cosa así. No sé, yo creo que tuvo su auge, estuvo muy bien, pero creo que a nivel imagen de ella se iba a quemar, porque siempre está la gente que, bueno, pues que si es Asperger, que él seguramente lo era, que si las críticas en las redes es muy joven esta chica para quemarse tanto, tan pronto. Entonces, para mí, está bien, estuvo un tiempo, pero ya está, o sea, lo hubiese... ¿Pero entonces para qué sirvió esta muchacha? Bueno, porque tampoco están los Fridays for Future... Pero, mira, ¿sabes? Pero, ¿sabes qué pasa? Que al final, sí, muy bien, culpamos a los países, todo lo que tú quieras, pero es que ni la sociedad está realmente concienciada. ¿Sabes? Cuando ves en la tele que los microplásticos ya pasan a nivel microscópico a las células... Ya estamos podridos, sí o sí. O sea, ya no hay manera de echarlo para atrás. Luego, dile a toda una población que le importa tres pimientos y quien está fabricando la ropa cobra 30 euros al mes,
dile a toda esa población que es mejor pagar ropa un poco más cara y no andar cambiando de ropa tanto. Explícaselo. Es que pasa. Pero mira, luego, perdona. Y luego también tenemos el ser humano, tiene otra cosa, que es que a él nunca le va a pasar. Es decir, tú puedes ver que le están pegando tiros a todos los de al lado y tú crees que a ti no te va a pasar, ¿sabes? Bueno, no sé, que se juntan muchos factores, no es ya solo tema de ricos, que lo es, pero es tema de guerra de pobres también. Pues yo mira, te voy a, de todas maneras, mira, os voy a poner un ejemplo de hoy, ¿vale? De hoy, que yo no sabía si existía y quiero compartirlo con vosotros, este ejemplo, que es un tema que voy a traer a lo local sobre el asunto este de tal. Europa, ¿vale? La Unión Europea ha puesto una legislación súper dura, cada vez más, en el tema de los residuos, como estaba diciendo ahora Sabela, ¿vale? Hasta el punto que obliga a los municipios, a partir del 2025, a tener contenedores inteligentes, que contenedores inteligentes son unos contenedores que vas con una tarjeta, con tu identidad, que te dejará abrir el contenedor o no, dependiendo de lo que te tengan a ti fichado. Por ejemplo, si eres una persona sola, pues dos veces a la semana. Si te tienen fichado que tienes niños pequeños, pues tres veces porque tienes que tirar los pañales. En fin, un control absoluto. Esto lo obliga a Europa en el 2025. Y entonces está pasando el siguiente fenómeno, que quiero que me deis vuestra opinión. Resulta que un pueblo ha implantado este sistema ya, porque supongo que hay una serie de subvenciones de la Unión Europea que lo permiten. Y el pueblo de al lado no lo ha implantado todavía porque dice que eso implica subir los impuestos y que hasta última hora no lo van a hacer. Bien, ¿qué fenómeno ocurre? El turismo de basura. La gente del pueblo, de los contenedores inteligentes, que es un auténtico coñazo para ellos, se va a tirar la basura al pueblo de al lado, a los contenedores del pueblo de al lado, lo cual le diga al alcalde del pueblo, que no ha puesto todavía los contenedores inteligentes porque no quiere subir los impuestos, un problema, porque le hacen montañas de basura que tiene que recoger él con sus servicios de basura. Vosotros, Feli, tú que estás en el mundo local, estos asuntos así, o sea, porque además vienen de eso, pero como dice Isabel, o sea, si a la gente le importa un huevo, le da igual, o sea, tú separas el vidrio y el plástico porque lo has hecho de toda la vida y tal, pero en realidad, ¿qué sentido tiene que nosotros en nuestras casas separemos el vidrio y el plástico si luego en China, en la India, en Pakistán, en lo grandísimo, en toda África les compramos bonos de contaminación y contaminan a tutiplén? O sea, no sirve para nada lo que estamos haciendo aquí. Pero lo del turismo de basura me ha parecido un fenómeno fantástico, Feli. Pero si esto está hace tiempo que está pasando aquí en La Noya. Hay muchos pueblos que tienen lo de reciclar el marroncito, el cartón, y cada día pasa uno diferente. Pues, ¿qué hace la gente? Que si pasa por aquí o por cualquier pueblo que tenemos los contenedores normales, ¿qué hace? Se mete la basura en el coche y lo tira aquí. Así que nuestros contenedores están a rebosar. Y yo eso de la tarjetita no lo veo claro, porque si no, ya les cuesta bajar el cubo de lo que es orgánico, de lo que es plástico, cuando pasan los camiones y se van a otro pueblo a tirarnos la basura, pues imagínate que tengan que ir con la tarjetita, es que no lo van a hacer. No, entonces no implica que tú no puedes tirar la basura a ningún sitio, entonces si estás en otro, yo qué sé, cuando te vas de veraneo, tienes que llevar la tarjeta del pueblo donde vas porque si no, no se te va a abrir el pinche contenedor para tirar lo que sea. O, por ejemplo, el nivel de control, ¿eh? O sea, dices, si tienen niños pequeños con pañales, se les va a dejar tirar mal la basura. Vale, automáticamente pregunto, ¿y si tienes la regla? Cada semana que tengas la regla vas a tener que informar al ayuntamiento de la semana que tienes la regla para tirar las compresas. Digo, o sea, pues Sabela, Luis, o sea, en la privacidad del asunto, no sé, o sea, ¿en pro de qué? Abro la mesa, ¿eh? Pues ya que abres la mesa, os cuento que, mira, yo no soy de los que piensan que los que no saben de libros no saben de nada, pero sí lo reconfiguro de la siguiente forma, y es que hay libros que lo saben todo. Os estoy escuchando y es que hay un libro de Margaret Atwood, El año del diluvio, que describe casi a la perfección la trama de lo que estás contando. Ahora, todo lo que se llama la literatura distópica juega a hacernos crear conciencia dibujando precisamente eso que estás diciendo. Vamos hacia sociedades donde es que las preocupaciones climáticas no son absolutamente nada.
No, son un señuelo para las preocupaciones, para los egoísmos cuarteleros capitalistas económicos. Y eso se ve cada vez más claro con lo que estamos hablando, con lo de las cumbres climáticas. Vamos a hacer contenedores inteligentes, esto es lo que describe Margaret Atwood, contenedores inteligentes, y nos hace ver el fracaso de todo eso. ¿Por qué? Porque al final el egoísmo cuartelero del mundo se impone. Pero esto así en absolutamente todas las épocas. Lo que estás describiendo de los contenedores ya ha pasado antes con las vacunas, ya ha pasado antes los medicamentos que no resultan, no se sabe si resultan eficaces o no, o que tienen contraindicaciones muy heavy y que retiramos de la seguridad social, no los desechamos, los mandamos a un país del tercer mundo a que ellos se jodan. Exactamente igual. Lo que ahora llamamos contenedores inteligentes, si surge lo que estás diciendo, oye, que entonces hay falta de privacidad porque quien tiene las reglas se sabe tal, no pasa nada. Dejarán de llamarse contenedores inteligentes, se les llamará contenedores retrasados mentales y los mandaremos a África. Y nosotros crearemos otros más inteligentes, esto es lo que describe Margaret Atwood, y en realidad es que el espíritu humano consiste, somos la única especie que se va saboteando a sí misma constantemente en la autodestrucción y de paso destruye el planeta. Sí, pero mira, yo quiero, antes de darle la pregunta para Isabela, yo quiero tener un detalle, porque una cosa son los contenedores tal, pero ha llegado un punto, yo conozco pueblos donde te abren la basura a ver si es correcta tu basura. Tu basura define quién eres, claramente. O sea, tú puedes tirar la basura, ¿por qué tienen que venir a mirarte la basura? O sea, vamos a ver, en pro de un supuesto cambio climático que, como dicen por aquí en el chat, muy bien dicho, pagando 5 céntimos por la bolsa se soluciona. Porque no es que no hayan bolsas, es que pagando se soluciona. Entonces, ¿en pro de qué me tienen que abrir la basura? Y si, pues, yo qué sé, es que en tu basura está tu vida, Isabela. A ver, estoy de acuerdo con el compañero porque cuando fue la pandemia, que se suponía que todo el mundo se tenía que vacunar, todo el globo terráqueo, porque nos moríamos. Todos. Sí. Menos mal que el virus no era tan malo. Menos mal, porque ya nos habríamos extinguido. ¿Vale? Porque ahí nadie daba vacunas ni vamos. ni por casualidad a ningún país pobre que no las pudiese pagar. La Unión Europea no hace mucho tiró 200 millones sí. de vacunas. Vale, pues esa, o sea, afortunadamente el virus no era para tanto, hizo mucho daño, pero que no era apocalíptico. Si hubiese sido apocalíptico ya estábamos extinguidos, ya no hacía falta que viniese el cambio climático, porque la insolidaridad que tenemos ya lo hace. O sea, a mí lo de los contenedores me parece una soberanísima chorrada. Y más cuando en China siguen fabricando con carbón. O sea, las fábricas bueno, y en Alemania. Carbón, pero y seguimos comprándole. Vale, pero y seguimos comprándole. Después, aquí nos estamos quedando sin trabajo. Toda la industria se ha ido a China. Pero seguimos comprando los productos de China. O sea, lo que ha llevado al éxito a otros países es que no nos haya importado quién fabricaba ni cómo fabricaba. Porque si nos hubiese importado, no se hubiese ido tanta empresa a Asia. Y partiendo de ahí, todo. O sea, nos vamos a asar por insolidarios. Ya está. Oye, me has recordado, Isabel, hay una novela de Ian McEwan, que es Solar, que habla de lo mismo, pero sobre el calentamiento global, ¿no? Y entonces describe un mundo en el que se calienta tanto el planeta y los efectos que produce, ¿no? Pero empieza con una frase que yo creo que es importante comentarla en esta tertulia, que dice, aunque un ejército extraterrestre invadiera el planeta, tendrían que llegar a mi lata de cerveza para que empezara a preocuparme. Exactamente. Mira, en México hay lugares, muchos lugares, de hecho, donde no hay agua potable, pero llega la Coca-Cola. ¿Vale? Y así se vive. ¿Cómo viven? Pues bueno, con botellas de agua, pero no hay agua para lavarse, o sea, no hay agua potable para cocinar, pero llega la Coca-Cola. Entonces se va y esos lugares, y ese mismo país ahora ha prohibido las bolsas de plástico. No hay bolsas de plástico por ningún lado. Bueno, hay en el súper si las pagas.
pero en ese mismo país no hay absolutamente ningún control de las empresas francesas que están reventando las minas de sal o reventando las minas de plata, que por supuesto no guardan absolutamente ningún cuidado de hacer nada. O sea, nada. Y el mismo presidente mexicano está haciendo un destrozo en la selva porque está haciendo el Tren Maya. El Tren Maya es un trenecito que va por en medio de la selva. O sea, vosotros sabéis el destrozo ecológico que eso supone. Pero claro, si prohibimos las bolsas de plástico, ya lo tenemos todo hecho, Feli. Yo, mira, quería comentar sobre lo de los contenedores estos de basura. Yo cuando vivía en Vic, mi cubo marrón orgánico tenía un número. Y ese número sabían que era yo. O sea, que tanta tarjetita y tanta mierda. Yo lo que quiero decir, a ver, es que, por ejemplo, quitamos las nucleares, vale. Ahora las quieren volver a poner. Ahora quitar el carbón, que la no sé qué solares, el coche eléctrico que explota cuando vas conduciendo. como los patinetes. Pero si ellos no se ponen de acuerdo, ¿qué leche vamos a hacer? Si aquí, por ejemplo, en España tenemos un montón de sol y no nos ponen las placas solares. Es que ahora que otra vez las nucleares, nos ha costado un montón de millones sacarla fuera, ¿otra vez la vamos a poner? Esto ya pero me parece. Nadie saca las nucleares. Y el único país que tiene nucleares sin funcionar es España, porque los franceses han vuelto a hacer un acuerdo por las nucleares, porque de Qatar mismo ha salido un acuerdo que dice que la única energía verde, ojo al dato, ahora resulta que la única energía verde, después de toda la vida nucleares, ahora resulta que la única energía verde y sostenible es la energía nuclear. Hasta que no lo digo yo, lo dicen en Qatar. O sea, ¿qué? Quiero decir, aquí la prueba es que el único accidente nuclear posmoderno ha sido en Japón. O sea, después del de Chernóbil ha sido en Japón. Pero hay una conclusión que, vamos, que un novelista ve rápidamente y es el accidente de Chernóbil supuso la eliminación de las nucleares en Rusia, Europa. No, el accidente nuclear de Japón supuso la eliminación de las nucleares en Japón. Tampoco. La conclusión es clara. Es que lo necesitamos para seguir poniendo los letreros en Japón y parecernos a Hollywood y ya está. O sea, prima lo económico sobre lo ideológico, climático, sobre cualquier conciencia Happy Flower ONG, clarísimamente entre uno. Y luego, eso sí, hacemos una cambia climática, quedamos guay, limpiamos la conciencia de la gente que tiene conciencia y ya está. Pero es una forma muy modus operandi del Vaticano de vamos a hacer un sínodo para que no cambie nada. Sabela, yo por ejemplo te quería hacer una pregunta, además de lo que ha dicho Luis, te quería hacer una pregunta a ti y a Luis también, porque también tiene una niña más o menos como tú. Yo no sé cómo se vive esto en los coles, no sé si por ejemplo a vuestros hijos les han dicho algo o han hecho algo específico sobre la cumbre climática y tal, porque yo recuerdo que de pequeña siempre estaban dándonos la barrila y está bien porque lo generaron conciencia ambiental, sobre el medio ambiente y tal, y yo no sé si ahora en los coles se toma, pues, se ha hablado de la cumbre climática, yo no sé si a vuestros hijos en el colegio les han tocado ese tema. Y otro tema que quería introducir es mucho presidente, mucho científico, mucho y demás, pero, por ejemplo, yo echo de menos en estas cumbres climáticas a cualquier nivel a la gente que está más cerca de la tierra, que son la gente de la agricultura, los agricultores, que son los que más saben de la tierra y los que yo siempre he visto que han tratado a la tierra mejor, porque me refiero a los pequeños agricultores, son los grandes latifundistas, pero yo he visto siempre a la gente en Andalucía, el de los olivos, que los que tienen olivos, los que trabajan en olivar, aman la tierra. Eso sí aman la tierra y saben perfectamente lo que tienen que hacer. Y eso sí sufren cuando no hay agua, que es lo que está pasando ahora. Y no están en ninguno de estos sitios. Entonces, esas dos preguntas. Isabela. Uf, mira, es que sí, está muy bien que a los niños se les enseñe cuáles son los contenedores de reciclaje y toda la pesca. Pero mira, si nos vamos unos años atrás, que alguna vez supongo que la habréis leído porque ha salido en redes, quienes reciclaban eran nuestros padres. O sea, es verdad, ibas con las botellas, reciclabas... ibas a rellenar el vino a la bodega.
Ibas a rellenar el vino de la bodega y guardaban hasta los cartones de los huevos, ¿me acuerdo? Sí, era sí, sí, era una forma que no se le llamaba así, pero la gente tenía mucha más conciencia con muchas cosas. Cuando ha empezado así todo este modernismo, ¿vale? Nos comportamos como nuevos ricos. Y como nos comportamos como nuevos ricos, pues da igual, usamos, tiramos, destrozamos y da igual. Si hay 50.000 cosas, ¿qué importa que pongas en los contenedores si no hay conciencia de nada más en la base? Digo esto, como digo, el tema que hablaba antes de la ropa, era la ropa de los domingos, la ropa de diario y para de contar. Hoy en día todo el mundo sale con un modelito a la mañana, otro a la tarde y otra tal. Y hace tiempo, no sé si escuchaste, es que yo me quedo con la idea, me quedo con el concepto, pero lo demás lo olvido. Era una isla que explotaron no sé qué empresas, que la dejaron llenas de huecos, no sé, Luis, si te suena esto. La dejaron llenas de huecos, no se preocuparon ni de que esa empresa dejase la isla como tenía que estar, pero la gente, el pueblo, tenía tanta pasta que si se averiaba un coche, lo dejaban en la cuneta. Pues esto es lo que nos pasa a nosotros. Vamos tan de guays y tan de ricos que tiramos la mierda para África. Hace poco ha salido un chico diciendo que no nos mandéis más ropa, que no queremos ropa, tiene montañas de ropa de basura. Oye, Isabel, hay una isla entre Borneo y Sumatra de plásticos, ¿sabes? Todos los plásticos los han agrupado allí, hay una isla completa allí de plástico. Entonces, bueno, lo que estamos haciendo simplemente es que no se vea en Occidente. No eliminando los plásticos, sino que no se vea... lo decía el Pedro Cabanas, el cirujano este, decía, Occidente es un escenario de un teatro. En el resto del mundo hay otras realidades. Y es así. Bueno, y en el resto del mundo, ¿no? Y dentro de Occidente, en diferentes sitios, porque como nos contaba antes Feli, que vive en un sitio de pueblos chiquititos, porque aunque nosotras vivamos también en un pueblo pequeño, es otra realidad. Pero por allí, o sea... yo no sé, tú que vives más en el campo, Feli, metido en la montaña, yo no sé también el negocio que conlleva toda esta historia del supuesto turismo ecológico, que eso es lo siguiente, o sea, porque tú cuando ves una tienda, ecobutiga, ecotienda, zascazo que te pegan, o sea, claramente, Feli. Es carísimo, bio o eco, no puedes comprar nada porque te dejas el monedero allí, es una pasada. Tú que has sido paradista de los mercados, sabes bien de qué te hablo, de los mercados medievales, que todo es eco y todo es vegano y todo es de esto. Y luego tienen de vegano y eco lo que yo de monja. Yo lo que quería hablar sobre... ¿Qué es por decirlo, Sor Felicidad? Sí, ¿eh? Ya me he vestido de monja. Sor Felicidad es muy bueno. Oye, pues Sor Felicidad como nombre de monja es muy bonito, ¿eh? Pero, Sor Felicidad está muy bien. Pero el sol sobra. Yo quería decir que yo me acuerdo en el pueblo que, por ejemplo, lo orgánico lo dejábamos en la puerta y se lo llevaban para dar de comer a los cerdos o para echarlo en el campo. Y del pueblo de Oliete, donde en Teruel, hay un montón de olivos abandonados y que ahora los están apadrinando y están volviendo a los olivos. Pero claro, eso es... lo hace una mínima de personas, porque los pueblos están todos despoblados, tenemos la agricultura toda dejada de la mano de Dios, entonces o empezamos otra vez a vivir como en los pueblos o nos vamos a tener que... Pero es que hay un fenómeno también que yo también lo he conocido este año, antes no lo conocía, y lo he conocido por una conocida de la familia, yo no sé si lo sabéis, supongo que sí, porque estoy a veces un poco ignorante, de los nómadas digitales. Existe una cosa que se llama los nómadas digitales, sí. Y además, tú lo que hagas, tú has estudiado inmigración un poco y por eso lo sabes, pero existe una manera de emigrar a otro país que son los nómadas digitales. ¿Qué están haciendo estos nómadas digitales? Algunos se van a los centros de las ciudades, como por ejemplo Barcelona, y todavía gentrifican más el asunto y lo ponen peor. Pero otros deciden irse a los pueblos, como dice Feli, pero quieren ir a los pueblos a vivir como si vivieran en el centro de Madrid. ¿Vale? Con lo cual acaban gentrificando pueblos y se van al rato porque ya no les gusta. Yo no sé si en tus pueblos, aldeas, yo, bueno,
que todos los que estamos aquí vivimos en pueblos, aunque seamos de otro lado. Entonces, yo no sé, por ejemplo, si por allí, por Galicia, por tu tierra chica, se da también este fenómeno. O por León. Se da en todas las partes ahora mismo, y que son los urbanitas que no se pueden permitir vivir en la ciudad. Y de nuevo, no tiene nada, sé que parece, pero no tiene nada que ver con el tema climático ni el ruralismo. Tiene que ver con la economía pura y dura. Ahora mismo vivir en la ciudad empieza a ser inasequible para la clase media. Esto, sé que suena duro, pero es así. Empieza a ser, y en buena medida todavía no se nota demasiado por la gente que vive en los pisos de los padres, que los padres pagaron. Pero en la siguiente generación va a quedar claro. Y entonces va a haber de nuevo un éxodo rural, pero un éxodo rural de urbanitas. Y ahí de nuevo, pues os remito a lo mismo, una nueva generación de novelistas jóvenes que se llaman neorurales, que están haciendo novelas sobre esto. Es nueva novela rural, pero de urbanitas que no se lo pueden permitir, y lo que crea son unas frustraciones y unas psicopatologías de novela negra fenomenales. Que es lo que llaman en el country noir, es la novela negra de campo. Y es por esto, porque simplemente van al campo porque cuesta mucha menos pasta que en la ciudad, pero ni les interesa ni lo climático, desde luego, ni desde luego tienen ninguna razón, con lo cual no saben vivir en el campo. Y esta es otra realidad. Como antes os decía, mira, no se me había ocurrido jamás enlazarlo. Pero antes hablaba del climate change, pues el country noir, mira, está enlazado de alguna manera lo mismo, en que parece algo de ideológicamente eco, pero en realidad se la suda lo climático y lo eco. Es me voy al chat un momento porque Esperanza está queriendo participar desde hace rato. Y voy a leer, bueno, Zenaida nos saluda, Esperanza nos saluda por aquí, dice Esperanza, dice, las verdaderos culpables, como han dicho el compañero, es una cuestión de macro cuestión económica. Las bolsas de plástico tenían que desaparecer en los supermercados, pero si las tasas del 70% pagan 5 céntimos solidarios. El sistema nos hace insolidarios, todo esto dice Esperanza, ¿eh? En los países de África que apenas se vacunó, los casos de COVID fueron, mínimos, dice Esperanza. Yo no creo que le importe a Esperanza que yo diga que Esperanza es enfermera, ya jubiladas, pero toda su vida ha sido enfermera, o sea, no está hablando por hablar. El Estado debería facilitar la instalación de placas y no someterlo a impuestos. Y dice Luis que la agricultura se la ha cargado él, Luis y Feli, que estaban hablando de esto, la agricultura se la ha cargado el supermercado europeo, la PAC. A ver, Yo lo que creo es que hay un modelo económico que no se sostiene. O sea, ha llegado a un techo y ahora o se reinventa otro modelo económico. Este modelo económico se está cargando todo, incluido el clima. Si ahora se deja de consumir, se pierden muchísimos puestos de trabajo porque está basado en el consumo. Entonces, el primer acuerdo tendría que ser otro modelo económico. Porque si no, es imposible. O sea, en el momento que tú paras el consumo, se pierden puestos de trabajo. Volver a la tierra es que hemos creado una generación de cristal que le va a costar mucho doblar las lumbares y coger la azada. ¿Sabes? Y coger cualquier cosa, diría yo. Y coger cualquier cosa. Entonces, mi madre del pueblo lo llamaba doblar la bisagra. Les va a costar doblar la bisagra. Claro. Es que es eso, hay aprender a vivir con menos y no vivir en una realidad que no... Bueno, pero es que, por ejemplo, tú estás... El otro día, la reina, ya hablaremos de la reina otro día, se fue a hacer un discurso sobre el decrecimiento. Y oiga, a mí que la reina me haga un discurso sobre el decrecimiento, me mosquea. Porque el decrecimiento, como está diciendo Isabela, es empobrecimiento. Sí, lo entendemos dentro de la lógica capitalista. Yo creo que en el mundo se puede inventar un modelo económico en el que todo el mundo viva y que todo el mundo viva mejor, no que todo el mundo viva peor. Porque nosotros, los países ricos, tampoco es que vivamos de puta madre. O sea, vivimos trabajando y ya está. Es un rollo. O sea, es un rollo. Lo que pasa es que, bueno, tienes seguridad, tienes
alimentación, tienes iluminación, poco más, ¿vale? Pero tampoco es la gran maravilla. En cualquier caso, yo lo que también entiendo es que los países que han sido siempre explotados y que ahora están sacando un poco más la cabeza, digan, oiga, ahora que nos toca a nosotros vivir mejor, ahora tenemos que volver a ser pobres porque todos son pobres, o el típico discurso ese de, no, no, este es un tema que me gusta sacar. Ahora, no podemos comer carne porque las vacas ocupan demasiado sitio y contaminan y nos tenemos que comer los bichos. Pero no es que vaya a dejar de haber carne, simplemente la carne será más cara. Con lo cual, el resultado es, ¿quién come la carne? Los que tengan más dinero. Y tú, a comer harina de gusano. Oye, Nuria, no. Permíteme, en este discurso que has dicho, yo veo una falla. A mí me parece... Bueno, hay muchas. Sí, no, pero una falla en la base, y es en lo de que te incomode que la reina hable de... Me incomoda muchísimo, porque ella no va a decrecer, seguro. No, lo contrario, a mí me parece normal que la reina Letizia hable del decrecimiento, porque cada vez que la miras... está más decrecida. Entonces, en realidad, me parece un acto de coherencia absoluto. Dado su, vamos, disminución constante física. Sí, es menguante, la reina menguante, tío. En segundo lugar, no se refiere a este decrecimiento. O sea, no hay absolutamente... mira, yo ahora mismo tengo una pena en el alma que no me la cura en el licor por Podemos, ¿no? O sea, estoy muy triste porque se ha ido al grupo mixto. Y eran los únicos que abanderaban un mínimo, en un programa electoral, un mínimo de contenido ecoclimático. Con lo cual, vamos, que no defiende absolutamente nadie. O sea, Podemos es nadie ya políticamente, ¿no? Esto es el ejemplo de la izquierda se autofagocita. Bueno, pues entonces, para que lo digamos, ¿sirven de algo las cumbres climáticas? No, son una pose, son un postureo, porque políticamente no lo lleva en su programa electoral absolutamente nadie, porque económicamente es inviable. Aquí hay un comentario que me gusta mucho de Remedios Pero Gil, que dice, turismo sostenible, alimentación sostenible, vestido sostenible, insostenible para el bolsillo. Feli. Es verdad, es que no puedes pagar los productos. A los pobres que tienen alergia al gluten ya les está costando cosas... Pues imagínate con lo eco y con lo bio, pero si antiguamente ya era eco y bio. Todo era muy bio. Claro, ¿qué pensamos que estamos inventando? Si antiguamente todo era natural y era eco y era bio. Que no sabías lo que era. Esto es mágico. Ahora lo llamamos yogur con el caseinmunita. Sí. Dice Remedios, muy bien dicho también, que hay una moda eco que solo se puede permitir una minoría. Superioridad moral ante el resto de los mortales. Sabela. A ver, en primer lugar, no os metáis con mi reina menguante, por favor. La reina menguante. Nos estamos metiendo con ella, pero es verdad. A ver, a mí esta chica me encanta... Porque además lleva muy mala semana esta semana. A mí esta chica me encanta porque, a pesar de ser la reina, ha dado ejemplo a mucha pitita y a mucha cuca, ¿eh? Al menos poniéndose un vestidito de mango, reciclando, poniéndose dos o tres veces la misma prenda de ropa, cuando algunas pititas y cookies pues no repiten modelo porque son muy cookies. ¿Vale? Aparte de que la considero que es una mujer inteligente, que la vida la ha llevado ahí, pero la veo muy preparada. La vida te ha hecho reina, huevo, venga. Sigue. Después de los minutos monárquicos, ahora sí. Bueno, y por lo demás nada más, queda igual, pues mira, que se chinchen los ricos, porque ni ellos se van a librar de los microplásticos. O sea, aquí, por una vez, nos... todos. Sí, sí, esto es muy democrático. Voy a un par de comentarios que tengo aquí. Las ricas tienen el cutis ya plastificado, de serie. Exacto, vale, tal. Dice Esperanza, de acuerdo, se podía hacer, pero de momento la avidez de los sociópatas aún no sueltan ni soltarán un día que colapse. Se ahogarán en sus ciénagas.
de acuerdo de lo sostenible es, pero para una minoría exactamente. Bueno, estamos llegando al final del programa. Yo sé que hoy queréis que hubiera querido hablar de la reina, de, pero no precisamente de su Mengüez, o de Podemos o de Sumar, pero es que, oiga, hay que hablar de cosas importantes como esta, que es lo que nos va a chicharrar a todos, que es lo que, la que ha dicho Isabela al principio. Así que, bueno, yo os agradezco mucho este ratito aquí. Antes del puente os doy un último minuto, Feli. Bueno, yo sigo diciendo que esto es un postureo, se piensan que somos unos mindundis y que no nos enteramos de nada. Bueno, pero algo hay que hacer, ¿no? O sea, quiero decir, algo hay que hacer. La verdad es que la cosa está cada vez peor. No hay agua, sí. Coño, no tenemos agua. Pero si es que no hacen nada, no hacen nada. Yo pienso que porque estamos llegando que al final España pertenecerá a África, porque nos estamos yendo al secano. Y es que no están haciendo nada. Sí, se reúnen, hacen el postureo, mira, nos estamos preocupando, pero no se preocupan nada. A ellos les da exactamente lo mismo, porque hay guerras, envían cohetes a la luna y todo eso también fastidia el cambio climático. Entonces yo, sí, tenemos que cambiarnos los coches eléctricos. Vale, muy bien, pero dejaros de mandar cohetes a la luna. ¿Pero qué tiene que encontrar los cohetes de la luna? Pues ¿dónde vamos a ir? ¿Tendrán que explorar, mujer? ¿Pero por qué no quieren que manden cohetes a la luna? Eso contamina y la guerra... Pero vamos a investigar, coño. Pero a ver, ¿tú sabes qué coño, qué coño habrá en la luna? Hombre, yo un poco así lo sé, pero por otras cosas. No, eso no es ahora el tema de hoy, pero por ejemplo, lo que has dicho, las guerras seguro que contaminan mucho más que un tillo yendo a la luna. Seguro, vamos, seguro. Dice, Nuria, ¿puedes leer el primer chat que he enviado? Dice Esperanza. Sí, lo leo ahora mismo. Dice Esperanza. Los verdaderos... Ah, recicle... Este no. Dice... De acuerdo, no. El primero, que el primero es recicle retweetly. Y el segundo que has dicho es los verdaderos culpables, como ha dicho el compañero, es una cuestión de macro cuestión económica. Luis. Bueno, yo voy a emplear mi último minuto del programa en decir dos ideas fuerza. Una, las verdaderas leyes climáticas útiles son los congresos de ciencia ficción, de novela de ciencia ficción. Esto lo tengo clarísimo. En segundo lugar, tengo que decir que yo no es que no sea monárquico, quiero decirle a la reina Letizia que yo le quiero mucho más que el rey. Yo la quiero mucho más. O sea, también quieres a Tamara y no te tocando. Y absoluta. Y por lo demás, señora Irene Montero, señor Pablo Iglesias, no molestar, me estoy opacando. Isabela. Bueno, pues yo mi último minuto es para aconsejar a quien puede invertir ahora mismo que invierta en casas cueva. Oh, pensaba que iban a decir que invierta en papel higiénico, porque como todo el mundo le dio por comprar papel pirulo, en casas cueva, que nadie ha analizado, yo no sé por qué nos dio por ahí. Porque vamos a pasar unos veranitos de meternos tipo topo en cualquier agujero habitable. Esto no tiene arreglo. El fin del mundo se acerca, señores, y vayan rezando. Hostia, bueno, pues nada, pues la aquí. La carretera de Colmo McCarthy. Nosotros vamos a estar aquí hasta el último día, vamos, hasta el ultimito día. Y un día vamos a invitar a algunos, simplemente por ver sus argumentos, ¿eh? Pero os lo prometo, un día vamos a invitar a uno de estos de los negacionistas del cambio climático. Lo digo aunque sea, aunque sepamos que no es verdad, aunque sea para que, mira, para que no nos vayamos con tan mal rollito. ¿Sabes? Uno de los monteros quedaría muy bien en esta tertulia. Yo lo dejo. ¿Verdad? Y un día lo vamos a invitar a alguien que nos diga que todo esto es un rollo, que siempre ha cambiado el clima y que el hombre no tiene nada que ver con lo que está pasando. Pero bueno, esto será otro día. Y que la tierra plana. No, como dijo la Ayuso, estos son cosas cíclicas, digo, claro, digo, solo que se extinguía la población. O sea, que si no fuese ese detalle, dejaríamos el ciclo que fluyese. Claro, si no fuese ese pequeño detalle, vaya tela a la perla. Bueno, Isabela, muchísimas gracias por estar aquí. Luis, muchas gracias por estar aquí. Feli, muchas gracias por estar aquí. A nuestra audiencia desde el chat, muchísimas gracias por estar aquí en Prepuente. Descansar mucho y nos vemos la semana que viene en el decreto. Gracias.